Hola, en la Biblia tenemos muchos registros de personas que caminaron con Dios, desde profetas y padres de la fe importantes hasta personas que solo estuvieron con Jesús un instante o tan solo unos minutos o segundos. Pero, ¿qué es caminar con el Creador? ¿Qué significa recorrer la vida junto a Él? Ahora vamos a revisar la fórmula bíblica para llevar una senda bajo una relación con el Señor, siguiendo sus doctrinas y sus enseñanzas de amor, y por supuesto, el ejemplo de Jesús cuando vino a esta tierra. Acompáñanos hoy junto al pastor Bolívar Alaña en Tiempo de Paz. Bienvenidos. La Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo ofrece diferentes guías de estudio de la Biblia, además de otros materiales. Entre en contacto con nosotros a través de los teléfonos que aparecen en pantalla o escríbanos a esperanza@nuevotiempo.org. Escuela Bíblica, la Biblia en un nuevo tiempo. Les saludo en esta hora con un gran abrazo a cada uno de ustedes. Esperamos, como siempre, que la presencia de Dios pueda estar con nosotros y nos guíe en el estudio de su palabra, que podamos recibir el mensaje de Él en nuestros corazones en esta hora. Vamos a orar al Señor para poder pedir su presencia con nosotros. Amado Padre Celestial, queremos en esta hora poder presentar nuestras vidas delante de ti. Cada uno de nuestros amigos que están viendo este programa, que junto a nosotros están deseosos de poder estudiar la palabra, rogamos, Señor, que a todos nos bendigas en estos momentos,
que seas tú quien nos indique cada texto, cada comentario, cada estudio que realicemos, de tal manera que tú nos hables para fortalecer nuestras vidas plenamente. Lo rogamos en los méritos de Cristo Jesús. Amén, Señor. Como hemos ya visto, queremos poder estudiar cómo caminar de una mejor manera con Dios. Vimos primero a este Dios todopoderoso que nos trajo a la existencia, nos creó, no nos dejó solos, sino todo lo contrario. Él vino para estar con nosotros, en este caso con Cristo Jesús. El Espíritu Santo nos lleva al Padre, hace una realidad el sacrificio de Cristo en la cruz, y luego Dios dice: quiero estar con cada uno de ustedes. Ustedes son mis hijos, por lo tanto, he de seguir caminando junto a ustedes. Y Dios espera que nosotros, sus hijos, caminemos con Él también. ¿Qué medio usa el Señor para poder hablarnos? Si quiere caminar con nosotros, ¿qué medio usa? ¿A través de qué se relaciona con nosotros para que le conozcamos mejor? Para que podamos nosotros decirle: Padre Celestial, aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Háblame de tal manera que yo pueda andar en tus caminos. La respuesta, queridos amigos, es muy sencilla. Dios nos habla a través de las Sagradas Escrituras. Sí, el Padre nos habla, el Hijo, el Espíritu Santo usan las Sagradas Escrituras para poder comunicarse con nosotros, para poder hablarnos a nosotros y nosotros poder conocerle de una mejor manera. Y quiero en esta hora que podamos estudiar algunos textos de las Sagradas Escrituras y podamos juntos conocer a este amado Dios que tanto desea estar con nosotros. Vamos a ir a algunos textos de la palabra que van a ayudarnos para caminar de una mejor manera con el Señor. Vamos a la segunda carta a Timoteo. Segunda carta a Timoteo, el capítulo 3, versos 16 y 17. Versos 16 y 17. La palabra de Dios dice: toda escritura es inspirada por Dios y además es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente apto, bien pertrechado para toda buena obra. La palabra del Señor comienza diciendo que todas las Sagradas Escrituras, todas las Sagradas Escrituras fue inspirada por Dios, fue inspirada por el Señor. Si fue inspirada por el Señor, entonces las Sagradas Escrituras no es cualquier libro. Las Sagradas Escrituras es la palabra de Dios a través de sus profetas, a través de esos siervos que Él separó para entregarle su revelación. Los profetas recibieron la revelación y los profetas escribieron entregando lo que el Señor quería darle a sus hijos. No olvidemos, por favor, que somos hijos de Dios. Algo bien corto para volver a esta carta. Hebreos 1:1. Hebreos 1:1. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas,
Y continúa el verso 2. Aquí quiero decir lo siguiente. Dios habló muchas veces y de muchas maneras a través de los tiempos a sus hijos, a los padres, a aquellos que estaban interesados en las cosas espirituales, les habló a todos ellos por los profetas. Volviendo, por favor, a la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17, en la primera parte del verso 16, entonces entendemos que se habló a través de los profetas, la palabra de Dios es inspirada. La palabra de Dios recibió el mensaje, fue escrito de tal manera a través de los profetas para que nosotros, al leer las Sagradas Escrituras hoy, podamos recibir el mensaje del Señor. Y dice que al ser inspirada por Dios es útil ¿para qué? Para enseñar, por supuesto, para enseñarnos el camino correcto, para enseñarnos lo que Él tiene para nosotros. También es útil para redarguir, es útil para poder entrar, es útil para poder escarbar, para poder recibir. Cuando vamos interesándonos más y más en las Sagradas Escrituras, el mensaje que Dios tiene para nosotros, inclusive individualmente, que llega, por supuesto, al corazón, es útil para corregir, nos encausa por el camino correcto, nos corrige, nos dice, no es conveniente que vayas por este camino, debes ir por este otro. Y por supuesto nos instruye en justicia, en rectitud, que es algo que necesitamos muchísimo hoy. Y por supuesto llegamos al verso 17, con el fin de poder entender que el hombre, que los hijos de Dios deben ser preparados a través de las Sagradas Escrituras y por obra de Dios debe ser el hombre capacitado para andar en toda buena obra. En realidad, la palabra del Señor dice con toda claridad que fue inspirada por Dios y por esa misma razón ha perdurado por las edades, ha mantenido el mismo poder, ha mantenido esto de, al leerla, transformar vidas, porque viene de la mano poderosa de Dios. Transforma nuestras vidas para que andemos en su presencia como corresponde. Pero también Romanos capítulo 15, verso 4, Romanos capítulo 15, verso 4, dice, vayamos por favor juntos y estudiemos juntos lo que dice Romanos capítulo 15, verso 4. Vamos a la palabra del Señor. Porque las cosas que se escribieron en el pasado, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que, por medio de la paciencia y de la consolación de las Escrituras, todos nosotros lleguemos a tener esperanza. El texto dice que las Sagradas Escrituras se escribieron para nuestra enseñanza. En realidad, la palabra del Señor nos habla y nos enseña no solo qué necesitamos para vivir, sino nos enseña cómo hemos de vivir. Y cuando nosotros abrimos las Sagradas Escrituras y leemos la palabra del Señor, allí en nuestra habitación, quizás solos, sin nadie que esté interrumpiendo nuestra lectura, nuestras oraciones, en esos momentos, en ese lugar, allí
el Señor se manifiesta enseñándonos lo que necesitamos saber, no solo para andar en esta vida, caminar en esta vida, sino también para poder conocer lo que Él quiere de nosotros, lo que Él quiere de nosotros para que nosotros podamos ser felices a pesar de todos los sufrimientos de este mundo. Él nos enseña y nos enseña a caminar, pero también nos enseña para que nosotros podamos llegar a tener una esperanza de vida, una esperanza de vida, para que podamos entender que no solo estamos viviendo en este mundo, sino también muy pronto podremos estar con Él en el reino de los cielos. Pero continuemos estudiando la palabra del Señor. Dice también Salmo 119, 105, Salmo 119, 105. Dice la palabra del Señor, asociando a algo que es común para nosotros hoy. Dice, lámpara es para mis pies tu palabra, Señor. Y también es una luz para mi camino. Claro, si nosotros andamos en oscuridad, si nosotros tenemos que estar lidiando contra todo lo que nos toca vivir en este mundo, que se relaciona con las tinieblas, el dolor, el sufrimiento, en fin, el Señor dice, enfrente de todo lo que significa vivir en medio de la oscuridad o las tinieblas, existe una luz, existe una esperanza, como decía el texto de Romanos. Existe la posibilidad de poder vivir bajo la luz de Cristo, bajo la luz de Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo. Y las Sagradas Escrituras entonces se convierte en esa luz que nos guía, que nos conduce, que nos muestra el camino cierto, seguro, bueno. Es un ejemplo, pero es un ejemplo tan práctico que nos dice con toda claridad hacia dónde debemos ir. La palabra de Dios es como una lámpara, es como una luz brillante, poderosa, fuerte en medio de las tinieblas. Y queremos, querido amigo, que tanto tú como yo, por supuesto, todos nosotros podamos aprender a caminar en medio de la luz, que podamos aprender a relacionarnos con las Sagradas Escrituras para que al leerla podamos recibir las enseñanzas del Señor y podamos de esta manera vivir para gloria y honra de su nombre. Pero hay algo más. Volvamos a la segunda carta a Timoteo, el capítulo 3, pero ahora para ver el verso 15. Por favor, acompáñame. Abre las Sagradas Escrituras allí donde estás. Capítulo 3, verso 15 de la segunda carta a Timoteo. La palabra de Dios dice, y que desde la infancia, desde la niñez, sabes las Sagradas Escrituras. Voy a parafrasear. Desde pequeño has conocido, has aprendido de las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Aquí el texto está diciendo que las Sagradas Escrituras nos pueden hacer sabios a cada uno de nosotros para la salvación, o nos puede hacer sabio para la salvación. ¿Dónde vamos a conocer la solución que Dios tiene para el problema de la enfermedad, para el problema de la muerte?
¿Dónde vamos a conocer la solución que Dios tiene para enfrentar aquel dolor que nosotros podemos tener en nuestro corazón al vivir en medio de una situación problemática con nuestra familia, nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro esposo, etcétera? ¿Dónde podemos conocer la realidad que el Señor nos quiere mostrar para sacarnos de este medio en el cual estamos sufriendo? En las Sagradas Escrituras. La palabra de Dios dice que podemos conocer el plan de salvación, el plan de rescate, el plan de redención. El Señor puede sacarnos de este medio, y ya vamos a ver más adelante cómo va a realizarlo, a dónde nos va a llevar, etc. Pero el Señor quiere sacarnos de este medio para poder llegar a vivir en medio de su santa presencia. Quiere que aprendamos a caminar con Él. Si nosotros estudiamos un pasaje de las Escrituras o un capítulo de las Escrituras, podemos estar en comunión con Dios, podemos conocer su plan de redención para nuestras vidas, y en lo más lindo de todo, el Señor nos va a rescatar en plenitud. Querido amigo, abre la Escritura cada día, lee la palabra de Dios cada día, comunícate con Dios cada día, y el Señor te va a hacer andar por el camino de salvación y vida eterna. Oremos. Amado Señor, que tu bendición pueda estar sobre todos nosotros y que aprendamos a caminar contigo al lado de las Sagradas Escrituras. Bendícenos, lo rogamos en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Espero que estas palabras de vida hayan llenado de gozo y alegría tu corazón. ¿Quieres seguir aprendiendo del amor de Dios, pero no sabes cómo estudiar la Biblia por sí solo? Tenemos la solución para ti. La revista La Biblia Habla te ayudará a estudiar las Escrituras de forma sistemática, ordenada y dinámica. Llámanos a los teléfonos que aparecen en pantalla o escríbenos a nuestro correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org y recibe gratuitamente este material. Quédate con nosotros, estás viendo Nuevo Tiempo, canal de Esperanza.